Bienvenidos a Canal Contable. En esta ocasión queremos analizar la ley 31083 que se ha publicado el día de ayer, donde establece un régimen especial facultativo de devolución para los aportantes activos e inactivos de la ONP. Queremos analizarlo en un formato de 7 preguntas. La primera sería: ¿para quién está orientado? Bueno, el artículo 1 nos menciona que es para los aportantes activos e inactivos de la ONP. ¿Cuánto es lo que devolverán o cuánto es lo que recibirás? Bueno, aquí nos dice en el artículo 2 que será hasta una unidad impositiva tributaria. Esto quiere decir 4.300 soles. ¿Cómo será el procedimiento? Bueno, el artículo 3 nos menciona de que se realizará de la siguiente manera: hasta un 50% de la UIT, es decir, 2.150, en un plazo máximo de 30 días calendarios. Nos referimos a días calendarios, incluidos los días sábados y domingos. Entonces, en un plazo máximo de 30 días calendarios posteriores a la conformidad de la solicitud. O sea, tiene que estar aprobado por la ONP, tu solicitud. Ok, el saldo restante en un plazo máximo de 90 días calendarios posteriores a tu primer desembolso, ¿no? Si te devolvieron el 50%, desde ahí contamos 90 días calendarios y te harán la devolución del restante. En el 3.2 también nos menciona de que la ONP tendrá 30 días hábiles, aquí es sin contar sábados y domingo, para que pueda aprobar tu solicitud o pueda dar que está conforme tu solicitud. Y esta solicitud tú lo vas a poder presentar de manera física, presencial o remota. ¿Qué pasa si la ONP pues no se pronuncia al respecto? El 3.3 nos dice que se aplicará el silencio administrativo positivo, es decir, que está conforme tu solicitud. Muy bien, quinta pregunta o cuarta pregunta: ¿está sujeto a descuento? Bueno, el artículo 4 nos menciona que la devolución de los aportes mantiene la condición de intangible. Esto quiere decir de que no va a ser sujeto a retenciones, descuentos, compensaciones legales o cualquier otra afectación. ¿Qué pasa con los aportantes que tienen más de 65 años y no lograron acumular los requisitos, es decir, los 20 años de aporte? Una muy buena noticia que aquí en las disposiciones finales complementarias nos aclaran. Nos dicen que estos señores van a recibir el total de sus aportes efectuados, el 100% de lo que aportaron y no llegaron a cumplir con los requisitos. Es más, se le va a dar un interés, se va a aplicar una tasa de interés promedio y esa será tomada del BCR, ¿ok? BCRP. Sexta pregunta: ¿hay algo para los pensionistas? Bueno, en su segunda disposición complementaria de esta ley nos mencionan que habrá una retribución extraordinaria de una remuneración mínima vital, es decir, 930, y la entrega de la retribución extraordinaria se realiza según el cronograma que, en el plazo de 15 días calendario de publicada la presente norma, el Ministerio de Economía y Finanzas emite para tal efecto. Entonces, va a haber una retribución extraordinaria para los pensionistas de 9.30. ¿Quién implementará esta ley? Esa es la séptima pregunta. Bueno, lo va a hacer el Poder Ejecutivo para que nos puedan brindar el procedimiento operativo de la presente ley. Y esto pues es en un plazo no mayor a 15 días calendario. Estamos hablando que para el 25 de diciembre ya deberíamos tener este procedimiento operativo de esta presente ley. Muy bien, señores, este ha sido el análisis de esta ley que se ha publicado, la ley 31083, la devolución de la ONP. Quisiéramos saber tus comentarios y, por otro lado, también animarte de que puedas suscribirte a nuestro canal, porque apenas tengamos este procedimiento operativo, te lo vamos a estar mostrando también. No se olviden entonces suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios